Bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero y hoy nos acompaña la excomandante guerrillera sandinista y exdiputada nicaragüense Mónica Baltodano. Con ella vamos a hablar sobre la delicada situación que viven los opositores al régimen de Daniel Ortega. Señora Mónica Baltodano, muchas gracias por acompañarnos desde Costa Rica. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de dirigirnos a la audiencia de ustedes en español. Gracias. Usted ha decidido abandonar Nicaragua en compañía de su familia. ¿Cuál fue el factor determinante de su decisión? ¿Hubo amenazas o intimidaciones directas en su contra? Sí, desde el año 2018 nosotros nos hemos considerado una familia en riesgo. En septiembre de ese año la CIDH nos otorgó medidas cautelares a toda nuestra familia. Mi hermano estuvo detenido injustamente 9 meses. Desde el 2018 dos de mis hijos tuvieron que salir, después una tercera hija. Tengo 3 hijos actualmente en el exilio y durante todo este tiempo hemos estado en periodos clandestinos, o sea, en casas fuera de nuestros hogares, cuidándonos escondidos. A veces ya hemos podido regresar cuando la situación se ha un poco flexibilizado, pero en los últimos meses la situación se puso muy crítica con la captura de más de 30 dirigentes políticos, entre ellos precandidatos a la presidencia, y como también capturaron a reconocidos líderes de la revolución sandinista como Dora María Téllez, Hugo Torres, y creció la vigilancia sobre nuestro hogar, decidimos que ya no era posible seguir en las condiciones en que hasta este momento habíamos estado y abandonamos Nicaragua por punto ciego. Mi esposo tiene más de 70 años. Tuvimos que andar en caballo, en motocicleta, en diferentes medios para poder abandonar el país de forma irregular, y ya estamos en trámite de refugio aquí en Costa Rica. Señora Baltodano, usted fue compañera de lucha de Daniel Ortega. ¿Alguna vez imaginó que algo así podía pasar? Por supuesto que nunca imaginamos. En los años 80 se trató de realizar en nuestro país transformaciones que apuntaban a una mayor justicia social. Se intentó empujar libertades de todo tipo, incluyendo libertades democráticas, elecciones por primera vez libres. Después de que habíamos estado 40 años en dictadura, luchamos contra una dictadura feroz y, por supuesto, todos nuestros compromisos, los que estaban en el programa histórico del Frente Sandinista, eran con la democracia, la libertad, y por supuesto, nunca imaginamos que en nuestro país, desde un gobierno que se autocalifica de sandinista y de izquierda, se pudieran implementar medidas tan atroces contra las libertades, todas las libertades, incluyendo la libertad de movilización, que como se sabe, dejó como saldo más de 350 personas asesinadas en el 2018 por el gobierno de Daniel Ortega. Entonces nunca nos imaginamos que teníamos que llegar a esta situación. Pero hay que decirlo que nosotros desde los finales de los 90 estamos luchando contra Ortega, primero por sus políticas de control absoluto del partido FSLN, el secuestro del FSLN. Estamos luchando por su deriva derechista, que está claramente expuesta en sus políticas económicas neoliberales y de apertura total a las transnacionales y al gran capital internacional. Y por esas luchas desde hace más de 20 años, nosotros ya advertíamos
que Ortega en el gobierno iba a derivar en una dictadura contra el pueblo nicaragüense. Ya lo habíamos advertido, mucha gente no lo creía, pero ahora es clarísimo, pues, para la mayoría de la comunidad internacional y del propio pueblo nicaragüense, el nivel de concentración de poder que tiene Daniel Ortega y su grado de opresión contra las libertades. ¿Por qué cree usted que Daniel Ortega pasó de combatir una dictadura a convertirse él mismo en un opresor? Bueno, es un proceso que, como decíamos, significó varios años. En nuestra observación directa del fenómeno es que después de la derrota electoral de 1990, Ortega juró recuperar ese poder. Primero, nunca permitió a lo interno del frente que existiera otra dirigencia, otro secretario general. Fue expulsando paulatinamente a una parte importante de la comandancia de la revolución, de los comandantes de la revolución, de los comandantes guerrilleros, y empezó a construir un poder económico. Hay que decir que detrás de todo esto están intereses materiales. Él se convirtió en sí mismo en un capitalista, todos sus hijos tienen grandes propiedades. Y la llegada al gobierno en el año 2006, propiamente en el 2007 asumió la presidencia, significó el acceso a una serie de recursos, primero del Estado, pero también de la cooperación venezolana, que fue manejada de manera privatizada y permitió el enriquecimiento de su familia y de sus allegados. Ellos mismos se convirtieron en grandes empresarios y empujaron un gobierno que corporativista de tres pies, muy parecido al PRI de México, en donde estaba el gran capital, el gobierno y los dirigentes sindicales, la mayoría de ellos con deriva muy corrupta. Entonces, ese poder económico le da una naturaleza radicalmente distinta que explica posteriormente su acciones en materia económica, que no tienen nada que ver con socialismo como él predica, ni mucho menos tiene que ver con políticas económicas y políticas sociales de un gobierno realmente que quiera transformaciones, y esa es la razón por la cual vemos ahora a Daniel Ortega tan digamos tan distinto al imaginario que sobre él maneja una parte todavía de la izquierda mundial, de un líder revolucionario. De revolucionario nada queda, y lo que es ahora es un dictador aferrado al poder junto a su esposa Rosario Murillo, que ha jurado no entregar nunca más el gobierno. Y por eso solo él es el candidato a la presidencia, y ahora van de nuevo en una fórmula con su esposa a las elecciones, a las supuestas elecciones, ¿verdad?, del 2021, en donde prácticamente del 7 de noviembre, como partido único, ¿verdad? Sí. El 7 bueno, de pues la represión, sí. Señora Valtodano, la represión que se ha visto en Nicaragua también ha afectado a los medios de comunicación. Diarios como La Prensa han sido puestos bajo custodia policial. ¿Cómo ve usted este asedio contra los medios de comunicación en su país? Bueno, es gravísimo porque una de las de los errores que se cometieron en los años 80 fue precisamente el de afectar la libertad de expresión. Y había un compromiso muy grande de que eso nunca se iba a volver a hacer. Sin embargo, desde la llegada de Daniel Ortega al gobierno, empezó con una política de secretismo absoluto, no dando información a los medios independientes, después persiguiendo a los medios independientes. Persecución que se profundizó en el 2018 con el cierre de 100% Noticias, con la confiscación de Confidencial, con las capturas de periodistas, con el asesinato de Miguel Gaona, que fue asesinado por francotiradores mientras hacía cobertura periodística.
La prensa ya estuvo 500 días con su papel y todos sus medios de impresión con, retenidos en la aduana. Y actualmente la brutalidad más grande ha sido entrar al medio de comunicación, capturar al gerente y a varios trabajadores, retenerlo y prácticamente impedir su publicación por la vía impresa e intentan incluso impedir su publicación por la vía digital, pero hasta el momento no lo han logrado conseguir. Uh-huh. Pero lo que queda bien claro, y de nuevo está preso también Miguel Mora, ¿verdad? Y además están presos otros periodistas, ¿verdad? Que hacían trabajo por la vía digital. El periodismo independiente está completamente perseguido, la mayoría ha tenido que salir, Carlos Fernando Chamorro tuvo que volver a salir al exilio, es decir, la libertad de expresión está totalmente cerrada en Nicaragua y si pervive algo es por la existencia ahora de las posibilidades que ofrecen las redes sociales. Señora Baltodano, tanto desde Estados Unidos como desde la Unión Europea se ha tratado de presionar a Daniel Ortega, en particular con sanciones. Sin embargo, esto parece no ser suficiente. ¿Qué cree usted que debe hacer la comunidad internacional para ayudar a Nicaragua? Bueno, nosotros hemos considerado que las sanciones individuales tienen un valor bastante simbólico, afectan a las personas individualmente, no tienen ninguna afectación sobre el país. Nicaragua sigue recibiendo fondos del préstamos del Fondo Monetario Internacional, sigue recibiendo préstamos del BESIE, está siempre formando parte del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones de Nicaragua y de las importaciones que se hacen en el país. Entonces, realmente, Nicaragua no tiene, como la tuvo Venezuela o lo ha tenido Cuba, una política, digamos, muy agresiva de parte de los Estados Unidos o de la comunidad internacional. Nosotros creemos que el principal responsable de las transformaciones que puedan realizarse en nuestro país es el propio pueblo de Nicaragua y sus organizaciones, y creemos que tenemos serios problemas internos de articulación, de estrategias para poder enfrentar una dictadura tan absolutista como la que tenemos. Sin embargo, creemos que la comunidad internacional podría hacer más. Por ejemplo, la OEA ha dado muchos mandazos. Las exigencias de la OEA para que en Nicaragua hubiesen elecciones libres y transparentes y que llenasen los parámetros mínimos de unas elecciones creíbles no pudieron implementarse. Hoy la OEA había dado un plazo muy perentorio para que Nicaragua pudiera realizar reformas electorales que garantizasen mínimamente la transparencia y no pasó nada, ¿verdad? No ha logrado estructurar la OEA un frente sólido en Latinoamérica y en América en su conjunto para poder presionar más a Nicaragua, por ejemplo, con la expulsión de Nicaragua de la OEA, no se ha conseguido. Creemos que falta todavía mucho más presión de parte de la comunidad internacional para que realmente Nicaragua pueda sentir, pues sí, pueda sentir el gobierno de Nicaragua que estas presiones son significativas, ¿verdad? Hasta el momento creemos que tiene que hacer mucho más la comunidad internacional, pero también nos autocriticamos por no hacer mucho más desde el interior del país y desde la fuerza que aspiramos a un cambio democrático en nuestro país. Señora Mónica Baltodano, excomandante guerrillera sandinista y exdiputada nicaragüense, muchas gracias por habernos acompañado desde Costa Rica. Muchas gracias a ustedes y esperamos efectivamente que
en Alemania y particularmente en la izquierda en Alemania haya muchísima más consistencia con las demandas de democracia que se le deben hacer al gobierno de Nicaragua.